Bueno, en principio, yo te digo, de este equipo por lo menos, de nuestro equipo, no. Es verdad que las jugadoras que vienen de fuera cobran siempre más que la gente de casa y en otros equipos como Perfumerías Avenida hay jugadoras de mucha calidad y tienen un presupuesto mucho mayor y habrá jugadoras que sí van de ello, pero no solo jugando aquí, porque terminan aquí, igual luego se van a la WNBA, luego se van a Japón, o sea, van rotando todo el año y están jugando en diferentes sitios. Sí, yo creo que sí. Un jugador pues gana un dinero y yo creo que ese dinero luego lo tiene que invertir porque si no pues se va a acabar y el jugador tiene que seguir viviendo. Yo creo que muchos jugadores pues apuestan en negocios, que eso es lo que le va a dar rentabilidad. Porque vende más. Al final el que lo echen en la tele, para la tele tiene que ser un beneficio. Y a día de hoy pues el deporte femenino cada vez está entrando más y cada vez saca más beneficio, pero ellos lo que están buscando es rentabilidad. Y por el momento no se puede equiparar a los hombres y por eso sigue habiendo más deporte masculino que femenino. Bueno, yo creo que eso ya viene desde hace mucho tiempo atrás, que como que los hombres solo podían ser deportistas y pues se está demostrando que no, que pueden jugar todos y ahora se está televisando pues mucho más baloncesto femenino que antes. Yo creo que eso es un paso adelante para todos. En principio y a priori, porque antes solo había deporte masculino y la gente lo único que iba a ver era deporte masculino. Entonces, para que empiecen a ver el femenino, como tengo que tener ayuda de las teles, de los periódicos, de todo, ¿no? Para darle más bombo. Yo te digo que aquí, durante los años, cada vez viene más gente que ha empezado viendo masculino, vienen aquí y es verdad que se enganchan. O sea, yo creo que todo el mundo debería dar una oportunidad, sea el deporte que sea que le guste el masculino, ir a verlo en femenino y estoy segura que le enganchará. Es verdad que son diferentes, pero cada uno tiene su cosa. Lo del mundial, creo que ha sido uno de los mundiales que más aforo y acogida ha tenido por lo que se ha hablado. O sea, ha sido un mundial con mucho éxito en ese sentido. Es verdad que las teles igual no le han dado la importancia que debería tener, pero a nivel nacional mismo, que ha habido, o sea, mucha gente. Yo, si estás metida en el mundo del baloncesto y conoces a gente que se mueve para ir a ver, han estado allí en Tenerife, lo han estado viendo y debía ser una pasada, o sea, a rebosar. Yo creo que nos tenemos que quedar ahora mismo con esas cosas, con la parte positiva, en vez de centrarnos en que, pues sí, Cristiano Ronaldo ha sacado un moco, o qué decir, y le van a dar más importancia a que Carolina Marín en bádminton gane el mundial, porque se ha visto otros años, o Mireia del Monte gane también unos cuantos oros, y nada, dicen una mini noticia y no dicen nada más. Y van a ir a Cristiano, a Messi y a todos esos. Bueno, pues mi punto de vista es que está mal, ¿no? Yo creo que un hecho así pues debería de retransmitirse en todos los medios, porque es la selección española de baloncesto, da igual que sea masculina que femenina, y se le debería dar la misma importancia. Hombre, eso hay en todas partes, en el deporte, en los colegios, te lo vas a encontrar en todos los lados. El deporte se existe así. No sé si el baloncesto, pero mucha gente que sí. Estamos pues intentando que sea lo más equilibrado posible. Hombre, poco a poco yo creo que se está haciendo. Es verdad que con que la gente hable más, que poco a poco vaya saliendo más en los medios, poco a poco se va viendo una pequeña diferencia. Pero yo creo que todavía quedan muchos años para llegar a esa igualdad, ya sea de presencia en los medios, de sueldos, de todo. O sea, todavía yo creo que tenemos que ser optimistas y que la gente que venga por detrás también siga trabajando.